Buenas a todos, soy Bellononce y vamos a grabar el trasplante de esta higuerita. Esta higuerita es una higuerita que le gusta mucho a Mariano. Así que Mariano, de los arbolitos que te gustan. Bueno, voy a ver la idea que tuve. La idea en principio era trasplantarle a esta maceta. Si fijáis bien, prácticamente es del mismo tamaño que la que está ahora mismo. El problema es que la veo excesivamente profunda, entonces no me termina de llenar. Lo que he encontrado, así que más o menos me gusta, es esta maceta, que es así de un color negrillo, ¿sabes? Y la verdad que, bueno, dentro de que no es la ideal, más o menos me vale. Antes estaba en una maceta que era muy, muy justa, mucho más bonita. Pero bueno, de momento este año se va a conformar con esta maceta. Y si ya alguna vez pues, me paso por algún vivero y demás, si consigo algo que esté un poquito o que me guste, ya pensaré en ella y directamente le cogeré una apuesta para ella, ¿vale? Entonces he elegido la negra, que yo creo que le va muy bien. Hoja, madera blanca. También es que el blanco, un blanco de las higueras, aunque la grande la tengo en una blanca, pero no me suele gustar mucho, ¿sí? Bueno, por lo menos vamos a hacer, va a ser como siempre. Voy a acercarme. A ver que se vea más o menos bien. Vale, vamos a coger y vamos a trasplantarlo. Vamos a sacarlo, ya vemos que ha crecido un montón la higuera. Necesitaba coger fuerza. Porque esto era la verdad que un desastre. Bueno, ya cojo borde además. Uf, madre mía. Ya veis cómo está, ¿vale? Me parece que ha estado aquí un año o dos. Entonces al final, ya que yo quería yo cogerla esta, pero al final va a tocar cogerla. Bueno, esto se trata simplemente de ir desenredando. Intentar hacerlo así. Bueno, y así que vamos cogiendo y lo vamos moviendo, ¿vale? Bueno, veis como siempre también muchas veces. Lo que les ocurre es eso, empiezan a dar vueltas de manera en espiral y al final por el centro pues la calama está prácticamente nueva sin usarse. Vale, vamos arañando. Esta ya no me acuerdo ni cómo fue, cómo la tuve, me parece que fue pues, un pequeño esqueje, una pequeña... Y poco a poco siempre la he trabajado como mame y la verdad que al final... Pues mirad qué tronquito tiene, con qué conicidad, ahora ya la veréis. La verdad que es una pasada para lo pequeña que es. Bueno, vamos a ver. Esto aquí tiene raíces por un tubo. Pero raíces muy, muy buenas. Y muy interesante. Bueno, vamos a meter la tijera. Para que tengáis un buen ángulo es incomodísimo trabajar así, pero bueno, así lo veis mejor. Veis como al final acaban haciendo raíces gruesas. Necesitaba un año de descanso. Yo creo que ha estado dos. Y bueno, este año la verdad que tampoco va a ser una maceta. Yo creo que es una maceta más acorde al tamaño que tiene. Mirad, fijaros este del antiguo trasplante, yo no sé ni cómo se lo dejé ahí. Es que yo creo que simplemente cogí y lo trasplanté. No se me pasó la fecha y viendo que estaba tan débil. Lo cogí, lo puse en la maceta en la que ha estado y ya está. Bueno, vamos a seguir. Vamos a meter el hierro este para dañar lo menos posible. Ya sabéis que a mí me gusta mucho. Y más cuando la tierra está sueltecita, es casi mejor. Ya que no se lleva prácticamente sustrato. Bueno, vamos a desenredar muy bien las raíces para colocárselas bien. Ya que este es el principal trabajo que se hace en los trasplantes. Y muy bien de cara a mejorar el futuro Nevari, aunque está bastante definido y está bastante bien, la verdad. Bueno, como veis, fecha en la que lo estamos haciendo, como siempre, un poquito antes de tiempo. Ahora con cuidado mantendremos la planta en resguardo, no lo sacaremos al frío ni nada por el estilo. La etapa ideal es justo antes de que brote, pero mira, ya llevo ya como 4 o 5 trasplantes y si me espero el momento de brotación, no hago ninguno. Ya me conozco yo la historia. No me falta tiempo para todo. Mirad una raíz que sale hacia arriba, esta no pinta nada, fuera. Vale, y el resto, pues más o menos, ya están bien colocadas, ¿vale? En todas posicionadas. Fijaros el Nevari tan bonito que tiene para lo pequeña que es la higuerita. Espectacular. Esta raíz que sale un poquito hacia la derecha se cruza con esa. Vamos a quitarla. Aquí es que tiene dos. Fuera.
¿Vale? Esta raíz que sale un poquito. Esto es fruto de la maceta tan pequeñita en la que estaba. Vale. Pues revisamos un poquito para quitarle bien todo. Y sin perder más tiempo, cogemos y trasplantamos. Quitamos alguna de las raíces que salgan hacia abajo, como por ejemplo esta de aquí. Siempre es muy bueno revisar muy bien para corregir posibles defectos, otras raíces que van hacia abajo y demás. Y aquí hay otra más que está medio. Y ya está, ¿vale? Bueno, pues quitamos. Ya veis que, mirad, qué pasada diera. Y yo con la majita le va a ir muy bien. ¿Veis? Uf. Oh, se ve genial. Se ve estupenda. ¿Veis? Mirad. Bueno, perfecto. Me encanta. Pues nada, vamos a echar el sustrato. Ya sabéis, como siempre, nuestra mezcla de Akadama y tierra volcánica. En este caso, o sea, perdón, Akadama y un poquito de tierra vegetal. En torno a un 30-70, voy a echar un poquito más. Tampoco mucho, que no quiero que me pase lo de siempre, que los pongo muy altos. Y luego después ya tienen poca solución. Vale, a ver cómo va ahora. Ahí está. Vale, genial. Se levanta un poquito. Pero, a ver. Aquí sí que ya no es. Hay que tener mucho cuidado si cae un palito o algo de la tierra vegetal o de la propia calama. Alguna vez extrae, es muy complicado, pero alguna vez extrae. Bueno, un sustrato que sea drenante, sobre todo, y que retenga un poquito de humedad, ya sabéis, por la zona en la que estamos, ¿eh? Aquí cultivar una Nakadama y Kirio, un crimen. La zona centro. Hay gente que lo hará, ¿eh? Pero yo no lo hago. Para eso necesitas ya no un buen ya no un buen sistema de riego, sino pues eso, y que nunca te falle el riego. Entonces al final es demasiado clavo, ¿vale? Vamos metiendo sustrato con mucho cuidado para no. Veis que se mueve un poquito el árbol. Esto evidentemente nada que. En nada que reguemos irá. ¿Vale? Está hilando unas raicillas. Creo que la última capa se le voy a echar de Akadama pequeña. Ahora vamos a echarle una capa de Akadama pequeña. Y el por qué no le he hecho todo el sustrato de Akadama pequeña es por la sencilla razón de que si no se va a compactar demasiado. Entonces así el sustrato va a estar bastante aireado y no vamos a tener esos problemas de compactación, ya que la Akadama tan pequeña al final se deshace muy rápido. Con los fríos y demás, sobre todo tiene que ver con el tema del frío. Es decir, estamos hablando de que el clima este. Hay unas variaciones de temperatura muy fuertes, llegamos a los menos 4, menos 5 grados tranquilamente, menos 6, menos 7, y eso la Akadama la machaca. Entonces, si queremos conservar bien la Akadama, por ejemplo, pues lo suyo es guardarla en alguna cochera o algo, y la Akadama va a estar mucho mejor que si la tenemos al aire libre, que al final se degrada muchísimo. Por esos contrastes de temperatura. Al fin y al cabo es un. Es un tipo de arcilla, tipo de barro, y es como si fuera pues, barro. Al final, esos cambios de temperatura tan bruscos le vienen regular, ¿vale? Bueno, parece que nos ha quedado un poco hundido, pero luego después ya sabéis que en sucesivos riegos se acaba yendo un poquito de sustrato siempre, y bueno, ya al final saldrá, ¿vale? Pues poco más. Ya veis que es una pasada de higuera. No tengo muy claro el posible frente. Lo que sí que tengo claro es que esto se va afuera. Tan largo no pinta nada.
Y que aquí tenemos dos que se cruzan también. Vale. Aquí, por ejemplo, lo mismo. Esto lo vamos a cortar por aquí. Y poco más. ¿Vale? El resto ya le hice una pequeña prepoda. Y bueno. Y en principio, pues se va a quedar así, ¿de acuerdo? Ahora un pequeño riego. Y hacer la estructura de. A ver qué es lo que es, si se muere alguna rama o no. Y si no, pues lo intentaremos hacer una pequeña copita. Aquí tampoco da para más, ¿eh? Estamos hablando de que son dos dedos de tronco. Poco más se puede hacer, ¿vale? Entonces es una pequeña capa aquí y ya está. No podemos cumplir ramas a la izquierda y a la derecha en un plan estructurado porque es un poco imposible, ¿vale? Pues nada, ya sabéis que os podéis suscribiros por aquí. Y por aquí podréis ver pues un vídeo anterior. O incluso si queréis buscar el de más vídeos de la higuerita, que esta higuerita ya tiene varios vídeos. ¿De acuerdo? Venga, un saludo, hasta la próxima, adiós.